mucha gente que ve los videos de nosotros ha mandado esta bendición para ustedes. ¿Por qué? Porque la actitud de ustedes a ellos les gustó el día que nosotros venimos a repartir la sandía. La conformidad que ustedes tuvieron. Y entonces eso esperamos el día de ahora. Para que las bendiciones no solo sean estas, sino que sean aún más. Primeramente Dios, para las madres que están aquí, pueda que tengamos para el Día de las Madres un evento bonito para el Día de las Madres también, para ustedes. Como les digo, la bendición tal vez no va a llegar solo hoy, sino que esperemos que llegue mucho más. O sea, la conformidad de cada uno de ustedes se va a ver a la hora de que lo que nosotros estamos haciendo, ustedes vayan conforme con lo que se les va a dar. Porque esto es de parte de personas que están allá, que tal vez no tienen el dinero de más, sino que quieren ayudar a personas que tal vez no tienen para comprarle un juguete a su niño. O no tienen algo, pues, o sea, cómo comprarle una bicicleta, cómo comprarle algo a los niños. Entonces, la intención de nosotros es eso, que ustedes se sientan satisfechos, se sientan alegres y que cada niño, pues, se vaya feliz, contento de haber estado en esta fiesta. Y también les tenemos una invitada especial para todos los niños, para que se rían, se diviertan. Ella les va a estar haciendo los juegos, esa persona les va a estar haciendo los juegos para que ustedes se puedan divertir. Entonces, gracias por haber venido, gracias por estar aquí. Esperemos y pues se vayan felices y pues nada, que todo nos salga bien y pues con la ayuda de Dios siempre hay que poner a Dios por delante y con la ayuda de Dios todo nos va a salir bien y nos va a alcanzar para todos. Así que gracias por asistir y pues bienvenidos a todos. Y me hacen una fila a las niñas primero, solo niñas. Con cuidado, no se olviden. Solo niñas. ¿Cuál le van a dar primero? Solo niñas. Vamos a dar lo de los juguetes. Ah, okay. Solo niñas. Vaya gente, entonces, como pues, pueden ver, niñas menores de 10 años. Hay que regresar mejor. Va, entonces, gente, ahí como vieron, ahí las bichos les van a dar unos papelitos. Nosotros, por el día de ayer, estuvimos haciendo unos papelitos. Uno donde es la comida, el otro es donde las rifas, porque nosotros a ustedes no les habíamos mostrado la sorpresa que teníamos para los niños. Como pueden ver, ahí está una bicicleta, allá está una colchoneta, ahí está algo para los niños pequeñitos, porque también queremos que participen los niños, así como los niños de brazos, los que andan ellas chineadas. Entonces queremos que también ellos participen y están esos juguetitos. Aquí está esta colchoneta, aquí está otro ropero, y está esta cama, y está otra bicicleta. Allá están las demás cosas, y aquí tenemos también piñata. Así de que, gente, eso ustedes no se lo habíamos mostrado solo, y juegos también. No traemos juegos que vayan a enfermarse los niños ni nada, sino que juegos para que ellos se diviertan. Y nosotros a ustedes solo les habíamos mostrado los juegos esos que fuimos a comprar. Que el último va a rifar la moto de él. Un bacho. ¡Qué ofertón! Dijo la niña Carmen. Vale, entonces, gente, gracias, definitivamente, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos apoyado en esto. En verdad se les agradece mucho, gracias, porque gracias porque siempre están ahí apoyándonos. Cuando nosotros tenemos un proyecto, ustedes siempre están ahí apoyando. En verdad se les agradece un montón por el apoyo que nos dan. Y cuando veníamos bien alegre, uh-huh. A los suscriptores, lo que son ustedes, que son los suscriptores, les ha gustado porque también lo componen. Uh-huh. Entonces, por eso estamos ahí, porque si ellos siguen así, pues siempre las bendiciones van a llegar. Uh-huh. Porque, por ejemplo, nosotros es lo mismo, porque uh-huh. No hay cansabilidad, entonces por eso muchas personas decidieron hacerlo acá. Nice, y aquí están, uh-huh, haciendo esto. Uh-huh. Gracias a ustedes. Ajá. Uh-huh. Y pues aquí la verdad que las personas son bastante agradecidas y esperamos que este día los niños se diviertan, porque como sabemos, miren, hasta de la escuela se han venido a ver y no le ponen bajo cero a la profesora. Ah. Así de que, gente, hoy es día de divertirnos con los niños y pues
Esperamos. Tenemos una invitada especial. Ajá, tenemos, ustedes no lo saben tampoco, no saben quién viene desde muy lejos, que le tocó que viajar, me imagino que en la madrugada o en la noche. No, después vamos a dijimos con la gobernadora, final vino la ECA. Vaya, no vayan a perder el ticket. Entonces no vayan a perder el papelito. No pierdan ninguno de los tickets. Recuerden que eso les va a servir para rifa, juguete y comida. Para todo. Y si van a preguntarse por qué llevaron solo colchonetas y no llevaban cama, okay. Aquí hay muchos niños que tal vez no tienen su cama, pero no tienen colchoneta. Compramos 4 colchonetas. Ajá. Porque tampoco podíamos. Nosotros queríamos, pero no podíamos. El dinero. Nosotros hubiésemos querido, pero como decimos, con 4 colchonetas. Se hizo quizás lo de una cama, entonces con 4 colchonetas se van a beneficiar 4 personas. 4 personas. Una cama solo se va a beneficiar 1. Ajá. Ajá, entonces, pero como gracias a Dios también alcanzó para la cama, va a ir alguien también beneficiado con una cama. Ajá. Un niño con una cama. Son más hembras que niños. Es que la hembra siempre es más reproducida. ¿Cómo cuánto más o menos crees que hay? Porque eso sí, casi son los varones casi. Uh-huh. Y yo soñé varón, que yo soy el coyote. Ya soñé primero que tenía. ¿Quién sabe? Porque antes dijo, ¿y yo voy a tener varones? ¿Sabe algo? Porque yo venía pensando eso, que la milena los varones, la hija 3 varones. Y yo digo, ¿otro varón? No, nada. ¿Sabe algo? Pues le... ¿Cómo vas a ver? ¿Cree que estuviera así de inquieta? No, y es que la buena me dice, que ya no lo vas a ver, no vas a ver el lunes. Yo le digo, no lo vas a hacer el lunes para hacer la tarde. Sí, porque ella, si no, yo voy a ir, y le voy a ir. No, el lunes. Porque juntas no pueden mañana. Ajá. Entonces va a ser en la... Eso va a ser en la... ¿Junta? Jaime le dicen a veces. Le quiero algo grande, mi punta, hermano. No, era algo grande. Así le gusta. Le gustan a ella, ¿eh? Mira, ella se sí le gusta. Calita, tenía 10 de 20 calita. No molestarte. Sí, bastante niño, va. Bastante. Aquí un montón de niños. Primero Dios, sí. Yo primero Dios, sí. Dios nos va a ayudar. Sí, Dios nos va a ayudar. Yo sé que Dios nos va a ayudar. ¿Cómo estás, Ani? Que le voy a decir que me fabrique uno. No, y es de otra niña color así de ojitos. Y le digo que si alguien más con niños, es que no, que es un primo. Pero es el primo, igual que los míos, que son verdes. ¿De qué vos? Que la Brenda no acepta que mis ojos son como el color de las vejigas. Ay, y si se preguntan por Mickey no pudo venir, gente. Mickey no pudo venir. Porque tú atrás de la iglesia. Ajá, entonces no vino. Ay, cuando... Igual él quería venir, el maje, pero no puedo ir. Las niñitas y te van a pasar los niñitos. Con cuidado, con cuidado. Por eso ella hoy habla despacio, porque como ella es que habla así nomás, pero como que está gritando. Y mire, gente, vamos a hacer, creo que esto lo vamos a hacer rápido porque el agua se nos va a venir. No, pero son menos niños. Ya se va a poner más, dijo la cartulina. Más que no trajimos ni los números ni la cartulina. Ay, chucha, le va a salir nuevo. Igual este, si no, ajá, sí, eso no es problema. Ja, pero no van a cazar los juguetes, chera. Era que los están dando bien. ¿Ah? El chiquitito. A ver cómo quiere le da la cara. ¿Cómo quiere? La carita de ¿cómo miren, se llama? De la milena. Tiene que participar él. Él está muy grande. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De la milena. No, ves que he dicho la milena. ¿De Uriel? De Uriel. Igualito los ojos. Bien alcanza, porque ahí hay niños todavía por dentro. Siento que sí alcanza. Primero Dios, sí van a alcanzar, sí van a alcanzar. No, si está en la calle, lleva la cola de niño. No, mira, pues, no es paja. No, pero también es porque como es una más
niños chiquitos, entonces también a la mamá también. Por eso, solo se va así. Así de que gente, espero no se pierdan esta serie de video, porque va a estar bonito, la verdad, va a estar bonito y pues, esa es la idea, divertirnos. Uh-huh. Ya vamos a empezar con los juegos, que bastante niños. Es lo más principal, dígale, Cindy. Imagínate que pierden el número y no participan en la rifa de bicicleta. Exacto. ¿Qué fue? Estoy viendo que los niños se emocionan. Con los juguetes, es que mira, ahorita todo el título de los niños es los juguetes. La mayoría de aquí son los juguetes, los juguetes, los juguetes. Los niñitos son puros juguetes. Te brinca. Anda acelerado. Mucha bulla he dicho hoy. Va, entonces, gente, nos vemos en otro próximo video. Niño mejor. Va, gente, entonces, nos vemos en otro próximo video más adelante, ya empezando con los juegos. A ver, ¿cómo nos va? Cuídense, gente, nos miramos. Hasta la próxima.